México, una serie de entierros prehispánicos en el altar central de la zona arqueológica de Teocaltitán, en el estado de Jalisco, fueron descubiertos durante los trabajos de restauración del sitio. Se han registrado 4 entierros en la zona del altar central, el cual se ubica en el patio hundido que está al frente de la pirámide principal. Uno de los enterramientos corresponde a un individuo adulto, al que se acompañó con una vasija, el cual fue dispuesto hacia el periodo clásico tardío o epiclásico, es decir, entre el 600 y 900 después de Cristo, en la esquina sureste del altar central, acción que implicó desmontar, en su momento, la arista del edificio. Además, la excavación ayudó a determinar que el altar central es producto de, por lo menos, 3 momentos constructivos. Y también cerca del altar central, en su flanco oriente y frente a la pirámide, se localizó la inhumación de un infante que guardaba posición anatómica.